Lord Hackers Entertainment. Nací en el Torito de Villamella. Luego de ahí, como al año y pico, nos mudamos a Villa Juana. En el barrio te puedo decir que fui una de las chicas más traviesas. Jugaba con los varones, le daba trompa a los varones. A mí nadie me podía amenazar. Mi mamá era una persona, por decirlo así, dura, muy amorosa, pero quería darme una lección y se quitó su corazón y me decía, tienes que hacerte cargo de tu hijo. Yo no compro pan, pero yo no compro leche y yo no cuido muchachos. Dentro de eso, el papá de la barriga me dice que me la saque y eso no estaba en mi diccionario. 5 años me iba y venía de mí. Un día sabía quién yo era, un día no sabía quién era. Cuando todo se alineó, llegó Valle Rejuvenation a mi vida a través de un mal que yo misma tengo, que es endometriosis. Duramos 10 años hasta que yo lo encontré en la cama con mi hermana. Wow. Esa hermana que era para mí todo. Bienvenidas y bienvenidos a una edición, a otra edición de Más Allá de las Redes. En esta ocasión tengo una invitada súper especial. Ella es una empresaria, señores, y va a compartir con nosotros su historia, una historia de superación, una historia de resiliencia. En las redes sociales su producto es bastante conocido. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría de las influencers y comunicadoras de la República Dominicana lo promueven. La gente lo conoce. Cuando usted escucha por ahí el nombre de Valle Rejuvenation, así es que se dice en inglés, me dice ella, usted sabe inmediatamente que se trata del producto que ella ha creado, es su marca. Y hoy vamos a conocer a la persona que está detrás de todo eso. Ella es Mildia Francisco y hoy vamos a conocerla más allá de las redes. Bienvenida. Hola, hola, Vladi, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú cómo te sientes? Muy, muy, muy bien. Gracias por invitarme a tu programa, se podría decir. Sí, es un programa. Ya YouTube tiene la formalidad necesaria para que lo que hagamos aquí se llame programa. De verdad, me siento muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta para exponer mi historia. Que más que una historia, es una manera de sobrevivir a muchísimas cosas que me han pasado en la vida. No, para mí un placer. Tú sabes que parte del compromiso de este proyecto es precisamente ese, inspirar, motivar, y yo siento que cada historia, independientemente de que tú te puedas o no identificar con el ser humano que ha vivido eso y que la está contando, tiene aprendizajes, tiene lecciones. Y de eso se trata porque quizás tus vivencias pueden ayudar a otra persona a levantarse, a salir adelante, y de eso se trata. Yo creo que tú tienes una gran historia y yo estoy muy deseoso de conocerla en detalles. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿te parece? Claro que sí, te voy a dar toda la verdad de lo que es Mildia Francisco, desde donde nací hasta donde estoy hoy día. Pues vamos a comenzar precisamente por ahí. ¿Dónde naciste? Nací en el Torito de Villamella. El Torito de Villamella. Soy la segunda del matrimonio de mi mamá y mi papá. Luego de ahí, como al año y pico, nos mudamos a Villa Juana, donde me forjé y donde puedo decirte que me formé de mucho de lo que soy hoy día. Ok, eso es de Villamella a Villa Juana. Eso es correcto. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo fue crecer en Villa Juana? La mejor infancia. Si tuviera que elegirlo nueva vez, elegiría Villa Juana. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Por qué no decides nacer en otro lugar, en el Naco, por ejemplo? Que era lo que nosotros soñábamos mucho cuando vivíamos en Villa Juana. Bueno, porque ahí aprendí el valor de las cosas, ahí aprendí el trabajo, ahí aprendí el amor genuino que la gente te tiene. Cuando mi mamá tenía que irse a trabajar y me dejaba a cargo de un vecino que te daba comida, que te daba amor, que te peinaba, eso no lo hacían por dinero, eso lo hacían por mero amor. Sí. Entonces, eso aprendí en mi querido Villa Juana. Y esas son cosas que ya no se ven, o se ven muy poco, lamentablemente. La gente como que se ha ido de alguna manera deshumanizando, ya te importa muy poco lo que pase con el vecino, lo que pase con el amigo, hasta con los familiares. Pero antes era muy común que la gente saliera, vecina, cuídeme a la muchacha, y la vecina te trataba como que tú eras hija de ella, literal. Eso es correcto. Mi mamá nos echó adelante a mí, a mi hermano, sola, porque se divorció de mi papá. Y mi mamá fue una de las primeras en hacer rutas a Haití, a Curazao, a Panamá, la zona libre de Panamá. Pero teníamos una heladería,
Recogíamos botella, mi hermano y yo, para lavarla y hacer mabí de bouco, de limón y de frutas. También mi mamá fue una de las primeras en suplir licores al lina y al jaragua. ¡Wow! ¿Una fajadora tu madre? Sí. ¿Madre soltera entonces? Madre soltera. Eso yo, ella lo empieza a hacer después de un accidente que tiene, donde casi pierde una pierna. Tiene que darnos comida a los dos, y entonces ahí es donde ella empieza a hacer estos negocios informales, de las cuales ella sacó mucho beneficio económico y nos crió a los dos. Pero íbamos mano a mano, o sea, mi hermano y yo éramos la mano derecha y la izquierda de mi mamá. Okay. Mi hermano iba a Manresa a buscar los helados, mientras que yo lavaba las botellas, ella hacía los jugos, cuando nos quedábamos solo en la casa, por ejemplo, que ella se iba a Haití y traía de allá, fue la primera mujer en traer pacas a la República Dominicana. Wow, pero toda una joseadora, como decimos nosotros. O sea, lo emprendedora te viene de tu madre. Sí, de mi madre. ¿Qué me puedes decir de tu papá? Porque no estaba presente con ustedes, ¿por qué? Bueno, mi mamá y mi papá tenían dos mentes diferentes. Mi papá es un hombre conformista. Mi mamá es una mujer luchadora, emprendedora. Siempre quería lo mejor. Aunque mi papá, por ejemplo, decía, pero eso es lo mejor. Decía, no, hay mejor de ahí. Pero mi papá es un hombre conformista. Todo está bien, cóseme esta camisa. Mi mamá decía, no, hay que comprar una nueva. Entonces, a raíz de eso, ellos se separaron. Mi papá tiene un segundo matrimonio, se casa y tiene tres hijos. Ok, o sea, no te tengo que preguntar esto porque se nota por lo que hace yo con tu vida que te identificas full con la visión de tu madre. Por supuesto, aunque todo el tiempo mi mamá murió, va a cumplir ahora 4 años, todo el tiempo tuvimos ese problema porque mi amor y mi corazón estaba con mi padre, quizás por la misma falta de él. Y porque, por ejemplo, yo iba a su casa y yo veía el amor que él le daba a sus hijos, que era, aunque mi mamá fue todo, yo no cambiaría nada de mi infancia, ni siquiera tener a mi papá dentro de mi hogar. Pero ver ese amor que mi papá le daba a sus hijos, mi primera hermana que nació, para mí eso fue como un Dios que nació. O sea, yo la trataba a ella de una manera increíble, el amor que yo le tenía, la dedicación. Y de una manera u otra yo sentía a través de ella el amor que mi papá le daba a ellos que no nos dio a nosotros. Claro, siempre hace falta de todas maneras. Sí, claro que sí. ¿Qué significó tu mamá para ti? Y ahora que no la tienes. Todo. Mi mamá significó la mujer que hoy soy. Una mujer con conciencia, con humanidad, con bondad, con humildad. Que no veo nada imposible. Nada. Lo que tú puedas ver imposible para mí es posible. Yo inmediatamente pongo la mente en eso, me enfoco y empiezo a trabajar en ello. Mi mamá, hasta el día de su muerte, me enseñó que dando uno recibe. Porque a veces uno da quizás lo poco que tú, lo que tú tienes, que es dinero, pero recibes de allá para acá bendiciones, recibes el favor de la gente y recibes eso bonito que la gente tiene cuando tú le das y está en necesidad. Yes. Eso aprendí de mi mamá. Dime una cosa, ¿en qué momento entonces tú comienzas por ti misma a emprender? Bueno, desde a los 6 años, mi mamá tenía un puesto también en el mercado de la pulga, pero también tenía otro negocio. Mi mamá me dejaba sola en el mercado de la pulga con 6 años, y yo con un harto parlante. ¡Hola, pueblo! ¡Bienvenido! Aquí tenemos... aquí en el 12. Aquí en el 12, sí. ¡Wow! Las pacas que mi mamá traía de Haití, el ajo que mi mamá traía de Haití, el azúcar y todo eso, lo vendíamos en el mercado de la pulga. Los domingos nos llevaba. Entonces mi mamá, yo era muy ágil desde pequeña, yo he sido muy ágil, muy astuta. Quizás no tan inteligente, pero sí muy astuta, pila. Y entonces ella me dejaba y le decía a la gente que tenía los puestos alrededor, yo vengo ahora, pero ella no venía ahora, ella venía a las 3 horas. Ella me dejaba el puesto a mí sola. Con 6 años. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Y yo con un alto parlante, cuando estaba mal la venta y pasaban 2 horas, yo cogí un alto parlante. Entonces ya iba gente todos los domingos a verme. Y la muchachita, pero no solo eso, yo soy muy jocosa y muy humorista. ¿Y tú te recuerdas de los anuncios que tenía Balaguer con Chencho? ¿Cómo está? Aquí majando tocones y esperando las elecciones.
y todos esos anuncios de Brugal y de Barceló, que valga, tenían personajes valga la muy doña, pintorescos, que generalmente yo los imitaba. Entonces, allá en el mercado de la Pulga yo empezaba a hacer eso y la gente empezaba no solo a comprar, pero a dejar dinero. Y mi mamá encontraba todo este dinero y decía, ¿por qué tú hiciste? Y la gente, no, pero esa ya, eso ya se robó el show. Miren, en ese tiempo no había cómo grabar. Claro. Pero sí tengo algunos videos por ahí que grabaron con unas camarotas grandotas y me lo hicieron llegar. O a mi mamá se lo hicieron llegar y yo me quedé con ellos. Pero yo miraba eso y decía, wow, o sea, yo nací para siempre ser un líder, para siempre reinventarme. A raíz de todo eso que vivimos y de... Yo no puedo decir pobreza, de verdad que no. Porque todo ese trabajo siempre nos dio un buen pan, nos dio buenos colegios, nos dio buena educación. Entonces no puedo hablar de pobreza, lamentablemente. No, no, y con una madre así de joseadora, emprendedora, imposible. Exactamente, nosotros siempre teníamos todo nuevo para ir a la escuela. Siempre fuimos a colegios privados. De hecho, yo estudié en el Alfredo Nobel, que es, pertenece a la familia de Leonel Fernández, y yo era la mano derecha de Digna. Te puedo decir que con 10 años, ella me mandaba a buscar 100,000 pesos y me lo daban y yo lo llevaba, porque yo tenía ese sentido de responsabilidad y que la gente no me trataba como un muchacho, la gente me trataba como un adulto pequeño y yo me gané ese respeto ante la gente. Bueno, en el barrio te puedo decir que fui una de las chicas más traviesas. Pero eso como que no combina, ¿eh? No. Responsabilidad con travesura. Explícame eso. Bueno, la responsabilidad se terminaba a la 1 de la tarde en el colegio. Siempre saqué buenas notas, siempre. Pero mi ya después ahí venía, yo jugaba básquetbol en el Club Mauricio Báez y yo era un varón. O sea, yo era un boy. Y yo jugaba con los varones, le daba trompa a los varones. A mí nadie me podía amenazar. A mí, recuerdo que yo soy ahijada, ¿cómo se dice? Mi madrina, que en paz descanse, Doña Negra, una vez me llamó la atención y no me gustó. Yo agarré 2 piedras y le rompí a mi madrina y le rompí las ventanas. Y ella fue a la casa de mi mamá a reclamar y no sé qué. Y mi mamá dijo, mire, todo lo que haga Mildrecita, ella me decía así de cariño, de ahí para allá, resuélvalo con ella. Si usted tiene que dar una golpía, hágalo con ella, yo no puedo con ella. O sea, era un contraste, pero esa era parte de yo sacar por dentro la falta de mi papá, el que tenía que trabajar, porque trabajaba muy duro. Siendo una niña, claro. Siendo una niña. Entonces, ese espacio que mi mamá me daba, yo arrollaba. O sea, yo me fajé con todos los muchachitos, todas las niñas me tenían miedo, todas. No había una. No, pero si tú peleabas con los varones, imagínate con ellas. Recuerdo a Adita en el colegio, ella se sentó en mi pupitre y le dije, muévete, Adita, y ella no se movió y yo vine y me llevé todos los pupitres de por medio y le, con este dedo, le hice un hoyo acá y la chica casi muere. Pero sigue por ahí, Adita, ¿verdad que sí? Sí, claro, gracias a Dios. Y me perdonó también. Ah, qué bueno. ¿Conservas amistades de esa época? Todas mis amistades. Todas. Yo voy a Villa Juana y lo poco que queda de eso donde yo crecí, el que me ve me saluda porque yo siempre soy, he sido y seré de Villa Juana. No importa el tiempo que yo dure sin ir, yo voy y voy a la casa de cualquiera de esas personas que todavía están ahí de mi infancia. Yo tengo hambre y me hacen un salami con huevo, un plátano maduro, todo el mundo sabe que me gusta el plátano maduro, o sea, es mi familia de la infancia. Bueno. Las conservo a todas. Ok, entonces ya de adulta, ¿qué fue lo primero que Emilia comenzó a hacer? Yo voy a decir Valle, señora, porque todo el mundo le dice Valle, pero bueno. ¿Qué fue lo primero que Valle comenzó a hacer? Vamos a ver, primer negocio, ya en serio, ya. Yo estoy adulta, yo estoy grande, yo quiero emprender, yo quiero mi dinero, yo quiero avanzar, yo quiero progresar. ¿Qué fue lo que hiciste? En Estados Unidos puse una tienda. Se llamaba Mildia's Avon Store. ¿Y en qué momento usted se fue de aquí? ¿Y cómo? Para que la gente sepa. Mi mamá ya tenía una petición. En ese tiempo duraban 20 años las peticiones. La gente se olvidaba de eso. Correcto. Tenía una petición. Y a los 13 años caigo en Estados Unidos
en una nevada increíble. Pero jovencita, entonces. Jovencita, bien. Sí. Cuando llegamos allá, mi hermano y yo, rabia, éramos rabia. Yo tengo un hermano que se llama Henry Francisco, dueño de una marca muy importante de bicicleta, la primera marca de bicicletas de un hispano y de aquí de Santo Domingo, se llama Montechi Bikes. Llegamos allá con esta rabia de Villajuana. Y lo primero que la gente le dice a mi mamá es, los hijos tuyos aquí lo van a matar. Ay. Pero recuérdate que teníamos educación. Cuando tú tienes educación, ¿qué tú haces? Tú te emerges en lo que tú estás viviendo. Tú no quieres trascender, claro. Tú quieres, ¿cómo se dice esa palabra? Tú te adaptas. Tú te quieres adaptar. Y eso fue lo que mi hermano y yo a los 3-4 meses hicimos. Empezamos a adaptarnos a la forma de vida, a la forma de la gente hablar y de la gente actuar. Entonces, nos tranquilizamos y acogimos, porque mi mamá dijo, yo no puedo, no volvemos a República Dominicana, este es nuestro nuevo hogar. Para nosotros fue un gran golpe, la verdad. Porque durante el año que mi mamá se fue y mi hermano y yo duramos solo, pasamos mucho trabajo. Porque mi papá tenía una señora que ella fingía amor por nosotros, pero la verdad nunca fue amor. Y eso lo descubrimos después. Y ella no nos aceptó en su casa. Entonces yo me quedé en casa de una prima y mi hermano rodando. Mi hermano hasta fue alcohólico durante ese tiempo. Y yo, bueno, no puedo ni decir tantas cosas que tuve que hacer. Nos lleva finalmente al año mi mamá a Estados Unidos y mi mamá perdió mucho dinero aquí. Todo lo que tenía mi mamá lo perdió, todo, todo. Por algo que no quiero mencionar realmente. Y allá, cuando estamos allá, nos dice, estamos llorando, queremos volver, nos dice que no, que nos adaptemos, que este es nuestro nuevo hogar y que aquí tenemos que reinventarnos y volver a surgir. Vivíamos los tres en un cuartito. Dormíamos mi hermano y yo en una cama sándwich y mi mamá en otra cama, en la sala de la casa de mi prima Alba. Ahí también sentimos mucho amor de parte de ella, mucha tolerancia. Nos aconsejó muchísimo y de ahí mi hermano y yo nos mirábamos como quien dice, bueno, no nunca hablábamos, pero con la mirada, mi hermano y yo siempre hemos hablado con la mirada. Decíamos, bueno, hay que adaptarse. Dijimos a mi mamá, está bien, fuego con todo, aquí estamos para la que sea contigo. Porque, como te dije, éramos la mano derecha e izquierda de mi mamá. Yo empiezo a trabajar en una farmacia y también empiezo a ir a la escuela. Conforme trabajo en la farmacia y en la escuela, salgo embarazada de mi primera hija, Alina. Ya yo tenía ahí 18 años, 17, 18 años. Salgo embarazada de un hombre que me lleva casi 20 años. Imagínate tú, yo misma no sabía que estaba embarazada. Wow. Una tía es que lo descubre, me mira, ¿tú estás embarazada? Yo, sí, se arma un lío del gordo. Y yo escucho en una llamada telefónica donde una de las tías mías le dice a mi mamá, bótala de la casa. Cuando yo escucho eso, yo no sé si mi mamá me va a botar, yo me voy. ¿Por miedo? Sí, por miedo. Me voy y duermo en el tren varias noches, yo estoy desaparecida, pero no dejo de ir a la escuela. Porque yo sabía que la educación y aprender inglés era lo que me iba a llevar a yo salir de cualquier situación que yo estuviese en ese momento. Además, yo soy muy fantasiosa y yo empezaba a fantasear. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer esto. Dentro de eso, el papá de la barriga me dice que me la saque y eso no estaba en mi diccionario. Y le dije, no. Y le dije, no te preocupes que yo me voy a hacer cargo. Y me dice, pero ¿cómo? Tú no tienes dónde vivir, no tienes esto, pero yo voy a conseguir, tranquilo. Y me pongo a trabajar en un Burger King, trabajo en la farmacia y voy a la escuela. Pero todavía no estás en tu casa, o sea, no estás con tu mamá o volviste. Salí de mi casa. Te quedaste en la calle. Me quedé en la calle. ¿Dónde vivías? En el tren. Mi hermano me busca. En ese tiempo no había celular, no había Viper. Me encuentro con mi hermano y él no entiende lo que está pasando. De una manera u otra voy y hablo con la mamá del señor que me embarazó y ella me da albergue en su casa. Pero ese edificio donde ella vivía solo era para personas mayores. Yo no puedo traer un bebé a que llore e irrumpa, claro, con la tranquilidad de esos ancianos.
cuando voy a dar a luz, mi mamá como que me quiere y no me quiere en la casa. Mi hermano va y me busca al hospital y me lleva a la casa y dice, ya se queda aquí porque esta es su casa y ya no va para la calle. Ahí me quedo. Mi mamá era una persona, por decirlo así, dura. Ella agarraba su corazón. Era una mujer tierna, muy amorosa, pero quería darme una lección. Y se quitó su corazón y me decía, tienes que hacerte cargo de tu hijo. Yo no compro pan, pero yo no compro leche y yo no cuido muchacho. Ahí empiezo a vender también ropa. Ya no trabajo en el Burger King. Empiezo a vender ropa en la calle, en la ciudad de Nueva York. A vender ropa de niños. Luego después empiezo a trabajar, sigo en la farmacia, me consigo un trabajo en una compañía de hacer envíos y ahí eso fue el boom. Dejo todos los trabajos porque ahí me consigo todo el dinero del mundo. ¿En una compañía de hacer envíos para acá o...? Para acá. Ok, ¿cómo se llama? Así es. Sí, se llamaba Pronto Envíos. Okay. Ahí caigo muy en gracia. Y empiezo a hacer cursos. Sabre, yo tengo, sí, yo te menciono todos los cursos que yo tengo, es increíble. Pero empiezo a hacer un curso Sabre, que el curso Sabre es lo que te da la aerolínea, o te daba antes, para tú codificar los vuelos. Okay. Y tú comprar. Y yo me hice número uno en ventas. Pero no solo eso, yo tenía mucho carisma. Y todos, y me veía muy, muy bien. Y en ese tiempo, había muchos chicos que eran narcotraficantes, micronarcotraficantes en la calle, y para guarecerse del frío, le decían a uno, mira, rubia, voy a hacer una llamada. Pero se quedaban más del tiempo debido. Yo me hacía la loca porque me daba como pena y siempre yo me daban mi comida, pero siempre me dejaban 50, 100, 200, después me dejaban 500, después me dejaban 1,000. O sea, yo me buscaba todo el dinero del mundo. Wow. Me rento un apartamento, me compro un carro, le empiezo a dar dinero a mi mamá. La cosa se daba más. ¡Wow! Yo no me puedo creer. Sigo número uno en la empresa. Ya no estoy con el papá de mi hija, porque él no fue una persona realmente que me apoyó. Él me dejó toda la responsabilidad a mí. Me graduó de la escuela. Empiezo la universidad. Estaba estudiando, estaba estudiando, yo quería poner un daycare, pero para niños con especiales. Especiales, ok. Entonces ahora no me recuerdo el nombre de la carrera. Hice 2 años en la universidad, no terminé la carrera. Y me encuentro con el papá de mi segunda hija. Claro, he tenido 1,200 novios, yo soy muy noviera, muy noviera. Y yo siempre estoy con el hombre que me hace feliz, el hombre que no deja de hacerme feliz, simplemente tiene un pase al más allá. Yo le doy cabida al nuevo príncipe. Okay. Y bueno, al más allá no es que ya lo mata, señor. No. Es que termina la relación y continúa. No, o sea, vaya por allá porque ya usted bajó de lo que yo exijo. Muy bien. Y si usted piensa que yo no soy tan buena para usted, pues entonces está bien. Yo le doy la opción de que usted me vote. Hasta ahora estoy invita, no me ha votado ninguno, yo le he votado a todo. Y bueno, doy con el segundo padre con el papá de mi segunda hija, el señor Luis. Me lo encuentro en un viaje que yo hago de aquí, de Santo Domingo, para Estados Unidos. Él se vuelve loco por mí, me da el teléfono de su trabajo, de su mamá, de su viper. Bueno, yo tenía un novio en ese momento. Estábamos como guapos, como que nos dejamos. Yo encuentro el número de este señor y lo llamo. Ahí empezamos una relación. Duramos 10 años. De una relación perfecta. Hasta que yo lo encontré en la cama con mi hermana. Wow. Esa hermana que era para mí todo. Que yo me llevé a Estados Unidos. Que vivía conmigo. Tu hermana de padre, ¿verdad? Sí, mi hermana de padre. Te puedo decir que la vida me cambió completamente. La vida me cambió porque yo no miraba el hombre, yo no miraba todo lo que habíamos hecho.
Nosotros teníamos una compañía de cable, DTCC se llamaba, la primera compañía de hispanos en todo Estados Unidos. Teníamos villa en Bávaro, apartamentos, de todo. Teníamos ya planificado retirarnos aquí en Bávaro. Cuando me llaman por teléfono y me dicen que si yo me iba a hacer, por no decirte la palabra que me dijeron que si yo me iba a continuar siendo, haciendo la tonta a lo que estaba pasando. Yo no lo entendía. Previo a esto, mi hermana se fue de mi casa porque yo sentía que algo pasaba en mi casa. Y yo puse unas grabadoras. Mi hija de 6 años, en ese momento tenía 6 años, mi hija mayor, y le dice a mi hermana, deja de estar hablando mal de mi mami que ella te está grabando. Eso la puso en alerta. Ella recoge y se va de mi casa sin decirme nada. Yo sabía que algo estaba pasando, pero jamás imaginé que mi adoración, ella era más que un hijo para mí. Ella era, yo no te lo puedo describir. Y yo no escuché las grabaciones, pero llamé a mi papá y le dije, papi, ¿pasa algo? Y él me dice a mí, no, tienes tú que decirme qué es lo que está pasando. Hay algo allá que está pasando que no me gusta. Yo le dije, pero díganme qué, porque yo también veo a Soraya, que es la mamá de mi hermana, distinta conmigo, que siempre me está tirando como puya. Y yo no las entiendo. Me dice, ¿todo está bien en tu matrimonio? Y yo le dije, excelente. De hecho, recuerdo que la noche antes de yo encontrarlo a él, fuimos a bailar. Él y yo hacíamos una muy buena pareja bailando. Y cuando llegamos de esa fiesta, lo siento a mi lado y le digo, Luis, ¿tú quieres que nos dejemos? Y él agarrando mis manos, se voltea y me dice, no, yo no puedo vivir sin ti. Gorda, tú eres mi reina, yo no puedo vivir sin ti. Eso me dio una paz y una tranquilidad. Y yo le dije a él, ¿tú sabes por qué yo te pregunto esto? ¿Por qué tú no me has preguntado? Dice él, ¿por qué? Digo, porque yo recibí una llamada y me dijeron que tú estás con la nana. Eres loca, pero tú te vas a dejar envenenar la mente, pero esa muchacha yo más nunca he sabido de ella, pero tú tal, y él hace un lío grandísimo. Yo le dije, bueno, recuérdate que mañana tenemos una cita en New Jersey para lo de las lámparas. Él me había comprado la casa de mis sueños y la habíamos remodelado. Y yo soy muy especial en eso. Las cosas que me gustan, o sea, yo soy muy peculiar. Eso me gusta, eso quiero y eso mentalmente yo siempre lo voy a tener con Dios delante. Él no llegó a la cita. Mientras yo estoy allá, me llaman por teléfono y me dicen, la dirección es el 2524 de Grand Concourse, apartamento 1F. ¿Pero quién te llamó? No sé, anónimo. Claro. ¿Quién te llamó? ¿No sabes? La voz de una mujer. La primera voz fue de un hombre que me dijo que si yo iba a seguir haciéndome la loca, no te voy a decir la palabra que me dijeron. Y yo inmediatamente le dije a la chica, mira, yo puedo volver porque mi pareja no está y yo quiero que a él también le gusten las lámparas. La cuestión es que me dice, sí, claro, dejo un dinero en fondo y me voy. Inmediatamente llamo a un muchacho que se llama el viejito Moy, que era mi amigo viejito Moy, mire, yo voy para tal y tal sitio. Me dijeron que mi esposo está con mi hermana en ese apartamento. Él me dice, no hagas eso, no lo hagas. Y yo, claro que sí. Yo no puedo seguir actuando de pendeja. Algo está pasando y yo no lo sé. Mi hermana se fue de mi casa y yo no lo sé. Arranco para allá, dejo mi carro parqueado en una pompa y subo al apartamento. Encuentro el apartamento. Y el apartamento tenía lo que llamamos los dominicanos una endija, la endija grande. Yo me acuesto y empiezo a mirar y reconozco los pies de mi hermana, reconozco los pies de mi marido. Y en ese momento ellos empiezan a hablar mal de mí. Yo tengo casi un año que no la veo a ella.
Yo adelgacé como 60 libras. Ella, cuando me ve, no me reconoce. La cuestión es que yo esperé que hicieran el amor, que hablaran mal de mí. Yo estaba planificando cómo matarlo a los dos. O sea, yo tenía todo minuciosamente calculado. Cuando él dice que se va, yo me paro del piso. Mi hija me llama y me dice, mami, tenemos hambre. Ahí es donde me cae el 20 de que yo tengo hijos. Una de 3 años y la de 6. Y digo, wow, mis hijas. Entonces todo cambia y empiezo a orar. Y me pongo las manos aquí. Y empiezo a orar. Y digo, Señor, en este momento yo me entrego a ti. En este momento yo soy tu ¿cómo se dice? Tu, no artefacto, tu instrumento. Yo soy tu instrumento. Y yo voy a hacer todo en cuanto tú me dictes. Dame la sabiduría que necesito. Dame la tranquilidad que necesito y apodérate de mi espíritu. Las manos nunca las solté de acá. Nunca. Él abrió la puerta y con mi cuerpo yo le doy a la puerta. La puerta abre de par en par y está desnuda. Y él sale corriendo. Ella no me reconoce porque yo he adelgazado mucho. Y yo le digo a ella, ¿y ahora qué hacemos? Ella me mira y le dije, sí, soy yo tu hermana, soy yo Mildia. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a hacer esto? Y ella me dijo a mí, salte de mi casa. Y yo le dije, esta es también mi casa porque se paga con mi dinero que yo trabajo. Entre tantas cosas que me dijo, él vuelve. Y se está fumando un tabaco. Yo nunca levanté mi voz y lo único que pedí fue agua y ella dijo que no me la iba a dar. Y él le dice a ella, dásela. Yo me tomo el agua. Y él dijo algo que no se le dice a ninguna mujer. Que ella es más mujer que tú. Lo único que yo hice fue quitar esta mano de acá. Todo el tiempo yo tengo mis manos así, apretándome. Yo le quité el tabaco. Y se lo apagué. Y él no hizo nada. Sí estaba muy nervioso. Porque él jamás pensó que yo iba a tener la tranquilidad que yo tenía en ese momento. Salgo de ahí, porque estaba como en un trance. Salgo de ahí y voy donde mi hermano. Mi hermano me dijo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida y que todo en mi vida iba a cambiar. Y para hacerte todo ese trama corto, yo decido venir a la República Dominicana. Él me plantea que no tenemos que dejarnos porque tenemos un imperio hecho. Yo le dije que necesitaba tiempo. Vengo a la República Dominicana, me encuentro con un exnovio en el aeropuerto, Heury Santos, en paz descanse, y él me reconoce. Yo vengo sangrando porque él me dijo 2 o 3 cosas, entre esas que yo era una cucaracha. Y que a mí ningún hombre me iba a hacer caso, que si yo no me había visto en un espejo. Y cuando él se va a subir la escalera, se devuelve, ¡ah! Se me olvidaba, una cucaracha, y hace así al piso con los pies. Y dice, pero una cucaracha explota, ¿de esa que tú pisas? Dios santo. O sea, él me sacó el alma. Cuando él hace eso, le agarro un plato y se lo tiro, y él me lo tira para atrás y me da ahí, y me corta la mano. Y yo tenía mi plan de venir para acá. Le pongo una venda, yo agarro mi vuelo y me vengo. Y ahí me encuentra este señor Heury en el aeropuerto, reconectamos nueva vez. Y él me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Te veo perturbada, esa no eres tú, tú eres una mujer pila, ¿qué es lo que te pasa? Cuando empiezo a decirle lo que me pasa, wow, no sé qué. Yo ahí decido hacerme una cirugía plástica porque las amigas me empiezan a decir, pero ponte teta. Yo estaba así, ponte teta, me voy a hacer esa cirugía. En medio de la cirugía, me dejan, después de la cirugía me dejan sola en recuperación y me entró una loquera. No sé qué fue lo que me dio y salí con todo y el suero, salí volada del hospital. Cuando me da el cosa, caigo, me da un carro, me batea y me tira al otro lado. Oh, Dios. Y me encontré, la doctora me encontró en otro hospital
Cuando me mira, me dice, ¿qué pasó? Y le dije, yo no sé. Me dice, si yo sé que tú tienes tantos problemas emocionales, yo no te opero. ¿Cómo tú no me dijiste eso? Porque ella se enteró de todo el drama. Cuando yo desaparezco del hospital, ellos me andan buscando, ¿dónde estoy yo? Duré 3 meses en la San Rafael. Me dio una infección, casi pierdo la vida. Me dieron los santos óleos, me despidieron. A todo esto lo único que yo pedía era el perdón y volver a ver a mi hermana. Y por teléfono ella me dijo a mí, por mí tú te mueres. Yo no sé qué es lo que tú haces viva, todavía tú deberías de morirte. Pero una hermana que tú le diste tanto apoyo y que quisiste tanto. Que le di todo mi amor. ¿De dónde nace Nunca ese le odio? He dado tanto amor a nadie. Wow. Y en ese transcurso, la doctora, cuando al otro día de darme los santos óleos, dice, qué pena, una muchacha que todo el mundo ha venido a verle, que hablan tan bien de ella, y que tiene 2 hijas, y se va a dejar morir. Porque si ella pusiera un poco de su parte, ella viviera. Mis venas colapsaron, yo no comía, nada, mi cuerpo se pegó de la camilla. Salían pus de mis rodillas, un seno menos, solo me quedaba un seno. Tenía un gran hoyo aquí, lleno de pus, maloliente. La piel, la sangre se me volvió séptica. A todo esto, él lo único que dijo, lo que se puede hacer por ella por dinero, no se pare, no la deje morir. Si es por dinero, pero nunca fue a verme al hospital. ¿Cómo te recuperaste? O sea, yo te escucho y yo, wow, yo jamás pensé que había pasado por tantas cosas. 3 meses en el hospital, este señor se hace cargo de mi Eury. Me lleva a su casa y él y su mamá me atienden, me cuidan, me dan amor y me ayudan a sanar las heridas físicas que tenía. Me reconstruyeron el seno y ya de eso pasó como un año. Pero mi mente iba y volvía. Yo tenía lagunas. Todos los espejos tuvieron que desaparecer de mi casa porque cuando yo miraba un espejo no me miraba a mí, miraba a mi hermana. Y él me hizo muchas cosas aquí. Porque al ver que yo, en su mente yo me metí con otro hombre. Él no vio que era que ese hombre me estaba cuidando. Claro. Su mente yo me fui con otro hombre. La cucaracha se fue con otro hombre. Y yo, poco a poco, y con todo el amor que él me dio, me fui recuperando. En todo eso, él me trata de quitar mis hijas en una corte en Estados Unidos acusándome de que yo usaba drogas. Me tuvieron que hacer un examen que se hace en la médula para que detecte que yo en mi vida había probado ningún tipo de droga, que yo estaba delgada por una situación que él me había provocado. Recupero mis hijas. Después trata de quitármelas aquí, él y mi hermana. Con todo el poder que tenían, tenían mucho poder. Pero nunca pudieron más que el poder de la verdad y de Dios. Y yo no, él tenía 10 abogados, yo tenía uno mal pagado. Y yo le decía al abogado, no se preocupe mucho, porque mi mejor abogado es Dios. Y mis hijas él no me la va a quitar. Bueno, 5 años me iba y venía de mí. Un día sabía quién yo era, un día no sabía quién era. Me empiezo a recuperar y a recuperar. Pongo una planta de agua, agua coloide, en Los Minas, calle 6. Eso me empieza a traer a la vida, a salir de mi casa, a hablar con la gente, a hacer cosas diferentes, a volver a manejar dinero. Y eso que yo siempre he sido, lo saqué de mí. Ah, yo me eché al mercado en un bolsillo, yo le vendí agua a todo eso puesto en el mercado, en Catanga, en Los Minas, en... Bueno, todo eso barrio aledaño, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Y de ahí empiezo a recuperarme. En ese momento él me lleva a la corte otra vez allá, voy allá. Me manda al consulado americano aquí diciendo que yo dejo mis hijas sola con un narcotraficante. Vuelve y trata de quitarme mis hijas. Yo tuve que probar que era que yo estaba en corte allá, que era algo manipulado por él. Pero ya no estoy tan débil, estoy más fuerte, más coherente. Me recupero. Aquí me trataron de asaltar varias veces,
con pistola a mano armada, me quitaron un vehículo. Bueno, pasé muchas cosas aquí. Ahí cuando ya yo estoy más bien un 80% de recuperada, le digo a él, vámonos al Canadá, vámonos a España. Me dice que no, que él se quiere quedar aquí. Digo, Heuri, pero vámonos, aquí el país está muy difícil. Yo creo que con la mitad de lo que yo trabajo en esa planta de agua, podemos hacerlo en otro lugar. Me dice que no. Como él me dice que no, mis hijas estaban de vacaciones, yo voy a buscarla, mi hija mayor me dice que no se va, que no vuelve a Santo Domingo. Y yo vuelvo aquí y le digo a él, yo me voy, te dejo. Y en 15 días yo recogí lo mío y lo dejé y me fui. Volver a empezar otra vez. Ahí me reconecto con una persona que yo trabajaba, hacemos una familia, por decirlo así, porque vivimos casi 5 años juntos, vivimos en California y en diferentes partes del país, y yo empiezo desde cero. Ahí me hago asistente dental, luego higienista dental, que es la última carrera que obtuve antes de empezar Valley Rejuvenation. Okay. Esa persona me maltrataba mucho mentalmente, porque yo tengo una mente muy, muy fuerte. Y yo le hacía creer que sí, que él me estaba maltratando. Y era como que tenía doble mente, la que hacía creer que sí me maltrataba y mi otra mente que decía no. La autónoma. Claro que sí. Porque si yo me mostraba fuerte, me atacaba más. Era un detective, era una persona con mucha sabiduría, mucho más que yo. Y entonces yo le hacía creer que sí para que él baje. ¿Me entiendes? Hasta que yo logré que mi hija entrara a la universidad, una muy buena universidad en Virginia. Salgo de ahí, de su casa, un 5 de julio. El 4 de julio él viaja a Nueva York a dejar a su hija. Y yo, por aquí que más derecho. Y de ahí en adelante empiezo a sincronizar mi vida. Lo que yo una vez tuve, esa espiritualidad. Empiezo a cultivarla, empiezo a mejorar las cosas malas, empiezo a sacar de mi vida cosas muy, muy malas que hacía, como el ser infiel. Entonces, poco a poco me fui regenerando, porque entendí que Dios no te bendice si tú no te regeneras. No puedes pedir cosas buenas haciendo cosas malas. Claro. Es una mala vibra. Al universo, a Dios, en lo que sea que tú creas. Entonces empecé a regenerarme solita y a orar y a hacer muchísimas cosas buenas para el espíritu, retiros espirituales, empecé a creer mucho más en la ley de atracción y ahí empecé a pedir por un producto o por algo, porque yo no quería seguir trabajando de 8 a 5, aunque amaba mi trabajo, amaba a mi jefe, amaba todos mis pacientes, yo sabía que yo no pertenecía ahí. Y empecé a decir todo lo que yo era. Y mi jefe decía, Milia se está volviendo loca. A declararlo. A declararlo. A fantasear, pero lo decía en voz alta y él decía, Milia está loca. Eso, un intervalo de 6 meses. Pero claro, antes de eso, hice poloché, perdí el dinero. Hice brochas, perdí el dinero. Hice pestañas, perdí el dinero. Pero yo no me daba por vencida. Porque yo entendía que todo eso que yo estaba perdiendo eran ganancias para cuando llegara ese Picasso final y tú descubres ese diamante, tú saber qué hacer con él. Si lo descubría antes, lo iba a perder. Claro, no iba a estar preparado. Me fui preparando. Cuando todo se alineó, llegó Valley Rejuvenation a mi vida a través de un mal que yo misma tengo, que es endometriosis. Tengo endometriosis, me dan unos dolores increíbles, llega una persona a mi vida, me introduce el producto, no era tan bueno como es ahora, la fórmula la mejoramos y yo empiezo a regalarlo a mis amigas y mejorar la fórmula. Ellas me empiezan a dar su feedback y decirme qué tan bueno es el producto. Yo, wow, saco el producto. Lo dejo en un spa, nadie quería saber del producto, nadie lo quería usar, nadie lo quería comprar, nadie me quería hacer una promoción ni de relajo. Y entonces llego a donde esta brasileña,
que tiene un spa en Maryland, le dejo el producto. Su hermana lo recibe. Ella un día como que lo lee, le llama la atención, lo utiliza y me manda a decir que me quiere ver. Llego al spa a hacerme un masaje y me dice, mi hermana, no te puedes ir sin ver a mi hermana. Veo a su hermana, muy nerviosa yo. Y digo, ¿y vendiste los productos? Ah, sí, vendimos dos, te tengo el dinero aquí. Eran como $35. Ah, está bien, ok. Y su hermana me siente en su oficina, ella sí, una empresaria. Nerviosa, así. Pero yo así, con mi cara de empresaria también. Y dice, ya, ¿cómo te va con el producto? Le digo, muy bien, ¿estás vendiendo? Yo no he hecho el curso de mentir y hago así. Y le digo, no, no se vende. Y me dice, ¿tú tienes oro en la mano? Yo le dije, ¿cómo así? Sí, tú salvaste mi matrimonio. Tu producto salvó mi matrimonio. Yo tenía esto y esto y esto y esto y el producto me ayudó. Y puedo decirte que porque pude sanarme, mi matrimonio ha vuelto a ser lo que fue una vez, o mejor. Pero yo te voy a decir dónde está el fallo. ¿Dónde? La carátula, el empaque. Tienes que cambiar el empaque. Imagínate, yo trabajando cheque a cheque. Aunque ganaba bien, pero yo siempre he vivido muy bien. Y yo decía, ¿cómo yo hago esto? La muchacha me dice, tienes que cambiar la carátula. Me llevo de ella y mando a hacer 1,000 cajas. Saco el dinero, un cajero, del dinero que te da una tarjeta de crédito, que es al 50% que te lo da. Saco eso cuarto y digo, Señor, esto lo pongo en tus manos. Si ha de ser, será. Mando a hacer la caja, reempaco. Y empecé a vender. La primera persona que me dio la oportunidad de promoción después de un año de hablarle fue la González. Cuando ella me dijo el precio, yo quería morirme. Y decía, yo no tengo eso cuánto. Pero ella me la puso cómoda. Y de ahí en adelante, todo prácticamente fue historia. Por ahí arrancó todo. Es la historia de Valle Rejuvenation. Claro, una historia que tiene su traspiés. Claro. Porque mucha gente me dijeron que no, porque mucha gente me engañaron, porque mucha gente se burlaron de mí, mucha gente usó el producto y no me lo pagó. Otras se quedaron con ellos para venderlo y nunca me pagaron mi dinero. Me dicen, váyase de ahí, ¿qué es lo que yo te debo? Mire, me ultrajaron. Wow, a ese nivel. Sí, muchas personas de que hoy me están haciendo promo en ese momento me dijeron que no, que si yo estaba loca. A eso, pero tú eres loca. Yo voy a hacer promoción a eso. No. Y hoy me tocaron la puerta y yo le dije que sí, porque yo no guardo rencor. Ni odio. Todo el que se ha hecho mi enemigo, porque ellos se han hecho, yo no soy enemiga de nadie, puede volver de mí, yo les perdono. Yo tengo perdón en la puerta de mi corazón. Y a través del tiempo, tenemos 4 años y medio en el mercado, siendo la marca número uno y líder, fuimos los primeros y los pioneros en el mercado, brindando todo lo que es Valle Rejuvenation y rompiendo tabúes. Antes la mujer no se atrevía a decir que tenía una, que le olía mal, que se sentía incómoda porque tenía más espacio en su vagina que antes de tener el bebé. Y todo lo que las mujeres ahora abiertamente hablan, yo puedo decir y clamarlo como mío, porque Valle Rejuvenation fue quien rompió todos esos tabúes en público y así, como estamos ahora, que antes la gente sacaba el producto de la caja y lo metí en la cartera. Ahora, dame mi bolsita que diga que es de Valle. Para que tú veas cómo cambian las cosas. Pasaba como con las toallas sanitarias, que la compraban y la metían en papel marrón de lo colmado para que no la vieran cuando una señora mandaba a comprar a un niño o a su hija. Y pasaba con el tema de los condones también, el temor, el tabú a hablar de sexualidad. Pero tu producto está en todos lados. La gente lo promociona, la gente habla de eso. Y ahora en las redes sociales es muy común escuchar que te recomienden producto para la higiene íntima de la mujer y como si fuera cualquier otra cosa. Es un producto homeopático diseñado para el bienestar de la mujer. Y si la mujer está bien, el hombre está mejor. ¿Sí o no? Así es. Hemos incorporado más productos porque la gente lo pide. Y yo decidí, mucha gente me dijo, no le dé cara a tu producto, eso está mal. Y yo le dije, bueno, es que yo no puedo tener un producto sin darle la cara.
Entonces, como me dijo Ángela de Belle Chic, me dijo, es que Valle eres tú. Valle Rejuvenation eres tú. Y yo no sé si algún día tú has visto mis historias. Yo trato de transmitirle a la gente mis vibras, de decirle a la gente en qué enfocarse, qué hacer bien, para sacar lo que sea que tengan que sacar adelante. Su matrimonio, su persona, ya sea que quieras bajar de peso. Lo que sea que tú quieras emprender, mejorar, tienes la capacidad de hacerlo. Así Todo es. Empieza aquí. Así es. Todo empieza ahí. Y he visto también la parte educativa que la estás incorporando porque estás educando a las mujeres. Además de venderle un producto, le estás hablando de la importancia de la higiene, por qué, las razones, la causa, lo que produce si no lo haces. Y eso también es muy importante. Es un tema tabú. O sea, en nuestro país todavía hablar de sexualidad parecería increíble, ¿sí? Pero todavía es algo extraño. ¿Okay? La gente se escandaliza todavía. Es y muchas mujeres, por la falta de acceso a información, o por no preguntar, o por no hablar, tienen muchas situaciones de salud relacionadas con la intimidad, con la higiene íntima y todo eso. Y creo que tú, además de venderles un producto que las ayuda, también las ayudas a educarse. Y eso está perfecto. Sí, no solo eso. Mira, yo me siento muy agradecida de lo que ha pasado con este producto, porque ya yo no lo hago por dinero. Yo lo hago por el bienestar que le hemos dado a otra persona. Gente que vive de vender este producto. En otra parte, en Puerto Rico, por ejemplo. Una Yania que me dice gracias porque no tenía para comer. Sí, porque es un imperio, Valle. Claro. Es un imperio. Déjame decirte una cosa. Cuando yo te presenté al principio, decía, sin temor a equivocarme, creo que es así, la mayor cantidad de influencers que veo en redes sociales promocionando tu producto también lo usan. Sí. O sea, que ellas también son muestras o evidencias fehacientes de que el producto es bueno y funciona. Pero al principio no era así. ¿Cómo tú lograste que todas esas mujeres se alinearan y que hoy Valle sea número uno, por lo menos en la publicidad? Mi papá tiene una palabra que dice, es el oro el que ablanda corazones. ¿Te lo dije todo? Sí, entendí perfectamente. Pero además lo utilizan, porque no solamente que tú estás pagando una publicidad, sino que se siente que la publicidad es mucho más auténtica, porque no solamente presentar el producto, sino que ellas parece, al parecer, bueno, o lo hacen muy bien, pero parece que lo usan. Lo utilizan. Bueno, esa es una de lo que yo le digo a ella. Antes de hacerme la promoción, utiliza el producto para que puedas hablar. Yo no te digo qué decir. Utilízalo y luego habla. Hay influencers que ya no me hacen promoción y me llaman, mándame una caja de óvulos. Yo se la mando. ¡Ey, te mandé los jabones también! Se vuelve la historia. Por lo menos, ¿tú me entiendes? Pero realmente sí. Te puedo decir que el 99% de ellas los ha usado. Conozco solo una que no lo ha usado. Ya. Pero el 99% de ellas. Y está trascendiendo porque he visto también hombres hablando de Valle Rejuvenation. Sí, bueno, los hombres nos compran dos. Uno para ellos y uno para sus amantes. Porque les he dicho, claro, cuando tú vienes donde mí con una... Con una afección, te digo, mira, tienes que sanarte tú, tu marido, y si él está con otra, ella, y si tú estás con otro, él, porque de lo contrario vuelven y se reinfectan, al menos que no usen preservativos, pero deben de todos, y ustedes ir al ginecólogo, ellos al urólogo, y todos sanarse en conjunto. O sea, que en vez de vender uno, tú vendes cuatro. Sí. Ay, Dios mío. Tú sabes que cuando te presenté al principio, decía, utilicé la palabra resiliencia sin conocer todas las cosas por las que tú habías ¿De verdad? Atravesado. ¿Tú no sabías todo lo que me...? Para nada, para nada. Yo sabía que tú tenías una historia interesante, qué sé yo, de chapalante, de progreso. Siempre pensé solamente en la parte... en lo que cuesta emprender, en lo difícil que es, porque quitémosle todo lo que ha pasado contigo en términos personales, solamente el hecho de tener las agallas, el coraje de una sociedad como la nuestra, abrirte paso, siendo una mujer, emprender, avanzar y ser exitosa, eso es dificilísimo. Sí. Ahora, si le sumamos toda la parte emocional, toda esa tempestad emocional, todo ese trauma, todas esas situaciones, todavía es mucho más increíble. Entonces, tu historia de resiliencia es impresionante. Es así. Pero eso solo lo hace cuando tú tienes una mente sana y cuando tú crees en Dios. Solamente eso, no, más nada te puede... El perdón. Le digo a la gente siempre, señores, perdonen. No guarden rencor. Rencor es una carga tan pesada. La venganza
es un obstáculo a tu poder seguir adelante. Si tú piensas todos los días, te levantas en vengate de fulano, en vengate de fulano, tú te vuelves loco. Olvídate de eso. ¿Tú sabes cuál es tu mejor venganza ante cualquier persona? El tú salir adelante, en tú estar mejor. Así es. Yo soy una mujer bendecida completamente. Bendecida. Y no es cliché, ¿eh? No es cliché. Siempre he tenido hombres a mi lado maravillosos que me han cuidado, que me han querido y que me han dado todo su amor. Y tú dirás, bueno, Mildia, ¿pero por qué no tiene 30 años con la misma pareja? Bueno, porque hay cosas que pasan. Yo no soy perfecta, ni ellos tampoco. Pero en este momento, yo tengo un hombre maravilloso en mi vida que Dios lo moldó para mí. Porque para bregar conmigo hay que tener... Es que tú no aguantas mucho, ya tú lo dijiste. Tú dices, bueno, si usted ya no está dispuesto a darme lo que yo necesito, usted se fue. No, y además, tú sabes, yo necesito un hombre que no pueda ir a ponchar, que trabaje conmigo, porque yo lo necesito a mi lado, como decimos en buen dominicano, vaqueándome todo el tiempo, protegiéndome, que si yo estoy en el celular, él esté manejando, que esté pendiente a todo lo mío. ¿Tú me entiendes? Entonces eso tú lo haces nada más con una pareja sola. Hay una palabra por ahí que detrás de cada mujer sola está ella misma. Eso es mentira. Ni detrás de cada hombre solo, ni detrás de una mujer sola. Mentira. Tiene que haber una pareja que te apoya. Obligatoriamente. Tú tienes una. Claro. Y tú puedes decir que hoy tú eres o estás donde está porque tú tienes esa persona que te apoya. Así es, claro. ¿Sí o no? Y yo, sin temor a equivocarme, puedo decir que ella puede decir lo mismo. Porque tú necesitas esa pareja. Claro, eso es importantísimo, eso es así. Valle, dime una cosa, ¿qué tú piensas de todas estas nuevas líneas, marcas de productos similares al tuyo que vemos ahora en el mercado? Me hacen sentir orgullosa, me hacen sentir que he hecho muy buen trabajo. Porque ¿a quién es que imitan? ¿A la Gucci o a la Payless? A la Gucci, ¿verdad? Claro. Imitan lo mejor. Entonces ellos están imitando de mí lo mejor. Y la verdad, no me siento mal. Me molesta cuando quieren utilizar mis esfuerzos. Pero si usan sus propios esfuerzos, sus propias energías y vibras, bravo por ellas. Claro, hay campo para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. En buena lid. Claro que sí, en buena lid. Aquí hay campo para 5,000 óvulos más, diferentes más. Simplemente enfóquense en lo que hacen y de verdad yo creo que dejé un legado. Mañana puedo morir y dejé un legado porque yo abrí campo para todo eso que ha salido. No, y te falta mucho. Tú sabes que tú tienes mucha personalidad también y lo que estás haciendo con tus redes, con la parte educativa y el tema de los óvulos, puede trascender y ser algo más. Cierto. Bueno, tenemos planes grandiosos. Tenemos planes con el favor de Dios, se nos van a dar. Y vamos a seguir luchando y elaborando e inspirando a otros. Y todo el que necesite un consejo, todo el que necesite algo de mí, que me escribe un DM, que el personal me lo va a hacer llegar. Excelente. Déjame agradecerte, Emilia, por la oportunidad de conversar contigo. De verdad, te digo, jamás me imaginé que tu historia era tan fuerte. Me alegra mucho ver la mujer en la que te has convertido, verte como te ves, regia, exitosa y centrada después de todo eso. Y que me encanta ver a todo el mundo que tenga dinero. Me encanta ver a todo el mundo. Cuando veo una gente que todos estemos bien. Cuando veo que alguien está emprendiendo algo, o sea, mi corazón hace así. ¡Qué bueno! Mis aplausos. Claro, tú aprendiste eso de tu madre y lo sigues haciendo, sigues demostrando que cuando uno se dispone, se pone, se enfoca, las cosas suceden. Así es. Así mismo es. Dios debe estar en el primer lugar y luego tu esfuerzo y todo fluye. Así mismo es. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo aquí Más Allá de las Redes. Yo gracias sé que mucha gente cuando escuche tu historia se va a sentir identificado, se va a dar cuenta de que, mire, si usted no hace lo que tiene que hacer para tener éxito porque usted no quiere. Es así. ¿Ok? Porque depende 100% de ti. Ponte en mano de Dios y dale con todo. Así mismo es. ¿Qué tú le puedes decir a esa gente que están ahí mirando y que quieren emprender? Es lo que sea. ¿Qué tú le dirías para cerrar? Número uno, creer en ti. Número dos, no busques tanto en tu alrededor. No preguntes en tu alrededor, ¿qué tú crees de esto? No. Prueba que lo que tú hagas esté excelente. Da el 1,000 por 1,000 por lo que hagas. Si es vendiendo china, pela las mejores chinas. Cree en ti y luego pónselo en la mano de Dios, que eso se te va a dar a más. Te lo digo yo.
Excelente. Señores, a ustedes, como siempre, decirle que son parte fundamental de este proyecto. Atención, usted le va a dar a donde dice suscribirse, va a activar las notificaciones dándole a la campanita, le va a decir que sí, que quiere las notificaciones activas, para que cada vez que yo suba algún contenido nuevo, pues te llegue ese aviso y tú puedas entrar inmediatamente a ver el video. Recuerda que yo soy Vladimir Jaques, esto es Más Allá de las Redes y nos vemos en la próxima. Mildia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.